Bueno, para hacer la orejita vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un arito y voy a subir tres cadenas. Una, dos, tres cadenas. Ahora aquí dentro del arito voy a hacer 8 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora voy a hacer 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido, tomo la lazada y aquí mismo, en esta de donde salen las tres cadenas, voy a meter 2 puntos altos. Uno y aquí mismo, 2. Ahora me voy al siguiente punto y voy a hacer un punto alto y en el siguiente voy a hacer otro y en el que sigue voy a hacer otro. En este que sigue voy a meter 5 puntos altos en el mismo punto. Es 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ahora voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, el que sigue, 3. Ahora, en estas que fueron las cadenas, aquí en la última cadena, aquí, voy a hacer 3 puntos altos en el mismo punto. 1, 2, 3. Ahí está. Ahora vamos a hacer la tercera vuelta. Le doy vuelta al tejido y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí de donde salen esas 3 cadenas voy a meter 2 puntos altos. 1, 2. En el mismo punto. Ahora voy a hacer 7 puntos altos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora en el punto que sigue voy a hacer 2 puntos altos. 1 y aquí mismo 2. Ahora voy a hacer un punto doble. Tomo doble lazada y aquí mismo voy a meter el punto doble. Ahora tomo lazada y aquí mismo voy a meter 2 puntos altos. 1, 2. Ahora voy a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, aquí en estas cadenas voy a meter, en la última cadena, voy a meter 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora voy a hacer 2 cadenas y voy a cortar el hilo. El arito lo voy a ajustar con el hilo que va sobrando aquí. Lo cierro. Miren. Y así como hice este, voy a hacer otro blanco
y dos rositas el mismo procedimiento. Voy a hacer dos blancos y dos rositas. Bueno, aquí tengo ya terminada dos blancos y dos rositas. Ahora vamos a armar lo que es la orejita. Y bueno, para pegar lo que es las orejitas, yo voy a poner el derecho al frente y el derecho de esta parte también hacia el frente. Ahora voy a hacer una cadena en mi gancho. Y voy a meter aquí en la punta y aquí también la voy a meter en esta parte. Y voy a poner un punto deslizado. Ahí está. Ahora nos vamos. Nos vamos al siguiente punto y al punto de acá, de esta parte, y hacemos un punto bajo. Voy a ir ocultando a la vez estos dos hilos. Ahí está. Pues vamos al siguiente punto y acá el de atrás, y vamos a hacer un punto bajo. Así. Y así hasta llegar aquí a la punta, porque aquí en la punta se van a poner más puntos. Bueno, aquí ya llegué a la punta. Aquí voy a hacer, en este mismo punto, voy a hacer tres puntos. Uno, dos, tres. Mira. Ahora ya nos vamos haciendo un punto, cerrándolo. Mira. Y así nos vamos a ir hasta la otra puntita. Aquí se pusieron tres puntos bajos en el mismo punto para que le dé para que dé vuelta ampliamente. Entonces así vamos a continuar hasta acá. Bueno, aquí ya terminé, miren. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a cortar porque ya. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a irme con puntos deslizados hasta este extremo. Voy a agarrar esta parte. Voy a hacer un punto deslizado, luego me voy aquí a este o aquí y hago otro punto deslizado y aquí al siguiente. Aquí me fui con puntos deslizados, lo voy a meter aquí a esta parte, a la punta, con un punto deslizado. Ahora me voy al siguiente punto y hago un punto deslizado y así
en cada punto me voy haciendo un punto deslizado. Miren. Aquí ya llegué, entonces voy a hacer dos cadenas, voy a cortar hilo y bueno, ya finalicé aquí lo que es la orejita. Por lo que me fui en punto deslizado para hacer el punto deslizado aquí y bueno, hace que se vea la orejita más, estéticamente hablando, más bonita. Entonces, así como hice esta, vamos a hacer la otra. Bueno, yo aquí ya tengo las dos orejitas terminadas. Ahora lo que voy a hacer es que ya las voy a pegar al gorrito. Y bueno, para pegar la orejita, voy a meter todos los hilos acá dentro de la orejita para pues ahí se quede. Y bueno, así ya están todos los hilos dentro. Miren. Ahora que si quieren pueden ponerle relleno. Yo aquí tengo estos y esto nada más le voy a poner poquito, no tanto. Con eso es más que suficiente. No hay necesidad de que esté llena para que agarre la forma de la orejita, pero pues para que se vea un poquito más firme. Entonces, yo aquí tengo ya pegada esta primera orejita. Vamos a ver en qué punto las pegamos para que, se tiene que poner el gorrito para ver hacia dónde quieren poner la orejita. Yo aquí la puse más o menos, esta puntita me quedó aquí así, como estos tres, mira, aquí de donde va la orejera. Entonces voy a hacer lo mismo aquí, con eso me voy a guiar en esta parte. Entonces serían como por hasta aquí, entonces más o menos esta puntita me tendría que quedar aquí así y tengo que ver que esté anivelada un poquito. Entonces yo aquí tengo ya mi hilo con un nudo. Entonces voy aquí así. Voy a meter hilo. Y voy a ir haciendo esto, miren. Voy agarrando
eso. La partecita esta blanca con el gorrito. Pero pues tienen que tomar en cuenta que la orejita no va a quedar derecha, sino que le van a tener que hacer, no va a quedar así, sino que le van a tener que hacer una ondita para que quede la forma. Así, miren, en vez de hacerlo derecho, le van a hacer así un poquito para que quede como acuevadito esta parte. Y bueno, yo así la voy a poner con este tipo de puntada. Cuando llegue a la otra puntita, entonces yo regreso para mostrarles, pero así la voy a ir poniendo. Bueno, aquí ya llegué, miren, quiero que se fijen en esta parte, que es la orejita baja las puntas, no la puse así derecha, sino que bajan las puntas. Ahora, para que no se vea mal, voy a poner del color rosita también, para que no se vea las puntadas. En la otra orejita la puse con la puntada blanca, pero la voy a quitar porque no me gusta, no se ve la puntada, miren. ¿Ven? Se ve la puntada blanca en lo rosita. Entonces, como que no me gusta, entonces voy a utilizar yo para pegar esta parte el color rosita. Miren, entonces ahorita voy a rematar esto. Primero voy a pegar, entonces voy a meter hilo aquí. Miren, voy a tratar de meter la aguja entre hilo, ahí está, y esta parte. Ahora sí ya la voy a ir agarrando. Miren. Para que no se note tampoco en lo que es en lo blanco, pues yo trato de agarrar más adentro del tejido. Miren, trato de agarrar acá adentro, aquí, ahí. Entonces ya agarro esta parte y así. Y así nos vamos a ir hasta el final. Bueno, aquí tengo ya terminada lo que son las orejitas. Ahora vamos a formarle lo que es su naricita y sus bigotes. Bueno, aquí ya tengo el hilo para formar lo que es la naricita y los bigotes. Entonces yo voy a agarrar el centro. Miren, por ejemplo, voy a guiarme de aquí. Voy a agarrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora voy a agarrar el de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo voy a agarrar este espacio. Aquí voy a empezar a hacer la naricita. Entonces yo voy a agarrar estos. Es 1, 2, 3, 4 o 5. A ver, 1, 2, 3, 4. Con el 4 voy a agarrar 4 puntos. Ahí está. Voy a agarrarlo
Ahorita lo voy a... Así. Miren. Y voy a ir ocultando a la vez aquí en la... con la... el bordado este. Va quedando agarrado en este lado el hilo, y así lo voy a hacer unas vueltas más, que quede un poquito más grandecito. Entonces ya cuando tenga eso, yo regreso con ustedes. Bueno, aquí ya llegué. Entonces al final de lo que quiero de grande la naricita. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer esto, miren. Voy a agarrar y voy a pasar dos puntos. Ahí está. Ahora sí, con esto le voy a hacer los bigotes. Voy a agarrarlo así en diagonal, más o menos. Aquí así. Y voy a agarrar este de en medio. Y ahora este ya lo voy a cortar. Y ahora este lo voy a poner un poquito más largo hasta aquí. Lo voy a dejar así un poquito estiradito, y este lo voy a poner aquí. Miren. Los voy a dejar así como que un poco estiraditos para que no se funda. Ahí está. Miren. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a meterlo aquí. 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 Quedó mal. Era meterlo por aquí e irme hasta acá. Miren. Y ahora voy a hacer
este, agarré como quien dice 1, 2, 3. Igual voy a agarrar 1, 2, 3 aquí así. Y lo meto aquí para ahora este, agarré más o menos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hasta acá lo voy a poner porque aquí lo agarré diferente. Entonces voy a agarrarlo de esta manera. Ahora está un poquito en diagonal. Ahí está, miren. Ahí están los bigotitos y la nariz. Ahora sí voy a rematar. Y bueno, aquí ya terminé. Ahora voy a continuar con las orejeras. Y bueno, para continuar voy a hacer lo siguiente, voy a poner una cadena en mi gancho y voy a meter aquí voy a meter lo que es el gancho y voy a sacar con un punto deslizado. Ahí está. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Voy a estirar el hilo como una lazada y meto en esta última cadena. Saco y estiro. Tomo lazada, vuelvo a meter, saco, estiro. Tomo otra lazada, vuelvo a meter, saco y estiro. Ahí está. Ahora ya cierro con una cadena apretada y voy a hacer 5 cadenas. 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora estiro el hilo, tomo una lazada y me voy aquí a la última cadena. Saco y estiro, tomo una lazada, vuelvo a hacer lo mismo, saco, estiro, tomo una lazada y vuelvo a meter. Ahora sí, saco con una cadena y la aprieto un poquito y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vuelvo a estirar el hilo. Tomo una lazada, vuelvo a meter aquí, saco, estiro, tomo una lazada, meto, saco, tomo una lazada y ahí está. Y cierro. Y hago otra cadena y voy a cortar hilo. He puesto 3 nada más. 1, 2, 3. Voy a hacer en total 4 de estas mismas que acabo de hacer, pero eso es al gusto de ustedes. Lo pueden hacer más largo o pueden poner más o no pueden poner si gustan. Yo nada más les estoy mostrando todo el proceso del gorrito. Y bueno, voy a hacer otro más, voy a meterlo aquí y voy a sacar un punto deslizado y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y voy a estirarlo. Meto, saco, tomo lazada, meto,
saco y estiro, tomo la lazada, meto, saco y estiro y cierro con una cadena apretada y ya hago 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 y así voy a continuar. Voy a hacer en total 4. Bueno, aquí ya terminé, ya solamente lo que voy a cortar es el hilo. Voy a dejarle ese pedacito nada más. Ahí está. Ahora voy a hacer 2 borlas. Y ya que las tenga, entonces ya regreso con ustedes. Y bueno, aquí ya le puse una borlita. Ahora voy a ponerla en esta parte. Vamos a meter más o menos aquí. Y voy a hacer solamente un nudo. Voy a sujetarlo con nudos. Quiero ver si quedó bien. Sí. Entonces, como veo que está bien, voy a poner unos nudos más. Y voy a cortar. Y bueno, aquí está ya. Parece que ya está terminado el gorrito. Ustedes pueden hacer la borla a su gusto. Yo quise ponerla así, muy flojita. Y bueno, pues aquí está ya terminado este gorro. Y bueno, pues espero que les haya gustado el video y si les gustó, les pido que compartan, que me regalen un like. Y si es primera vez que estás viendo este video, yo te invito a que entres a mi canal y si te gusta, pues también te invito a que te suscribas. Y bueno, pues nos vemos para la próxima. Adiós.